Fer y Ja. Capítulo 30. ¡Capitán! ¡Te advertí que no me olvidarías! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Será? ¿Kansu? Hola, ya regresamos, hermana. Pelin, hija, ve a tu cuarto y empieza a desempacar. Enseguida subo y te ayudo. ¿Pasó algo? Ferija lo hizo. Yo los vi. Llegó un hombre en motocicleta y entonces Emir lo vio y de inmediato salió tras él. Levent, ¿se recuperará? ¿Me oyes? Abre los ojos. Levent. Seguramente Emir va a golpearlo. Y todo por culpa de esa mentirosa. Ella salió tras Emir. Esa muerta de hambre se divierte jugando con los dos. Yo tengo una cita. Tengo que irme.
La olvidé. Papá debió haber olvidado quitar la música. ¿Le gusta? Es linda. Señorita Sophie, dígame, ¿de dónde es usted? ¿Cuál es su origen? Ya te lo he dicho, de Bélgica. No, no, me refiero a su padre. ¿Él de dónde es originario, señorita? No sé qué importancia tenga saber esas cosas, ¿será? Es solo que les gusta lo que les preparo y las canciones de su padre son turcas, de donde soy. Ah, ¿es música tradicional turca? Sí. No tenía idea de eso. Esta canción, ¿la conoces? Sí, la conozco desde mi niñez. Me trae recuerdos, me gusta mucho. Toma. Gracias. Sí, bien. La dejo, nos vemos. Adiós. Papá. Estás jugando con ella, papá. Contesta, Feriha. Contesta. Diga, señora Sanem. Pásame al Levent. No puede. ¿Qué le hiciste? ¿Ah? ¿Se pelearon? ¡Contesta! Estamos en el hospital, pero estará bien. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que estará bien? ¿Dónde estás, Feriha? ¿En qué hospital? ¿Hablabas con tu madrastra? ¿Decidiendo quién lo cuidará? Así te resfriarás. ¿Resfriarme? ¿Qué más da? Sé que no querías hacerlo. Fue un accidente. Tú no sabes qué quería hacer. ¿Qué te imaginabas? Que él era... Lo que hacía era... Tú solo limpiabas ese yate. Y él te siguió en tus mentiras. En tu cara se nota que tienes dolor, Emir. Mucho. ¿Y en la tuya? Tu falsa inocencia ya no puede ocultar tu desgracia. Soy yo a quien buscan. Feriha, ¿dónde está Levent? ¿Qué le pasó? Está dentro. Creo que te subestimé. Eres muy peligrosa, Feriha. Muy peligrosa. Levent está ahí. Thank you.
Alduin, tengo un terrible dolor de cabeza y tuve que venir al hospital. ¿Por qué no fuiste con tu médico? No conocemos a nadie aquí. Me dieron el nombre de un doctor de aquí. Por eso vine. ¿Y tú qué haces aquí? Cuando llegué a casa, te vi salir en tu auto y me preocupé. Estabas preocupado por mí. Pero en lugar de llamarme, preferiste seguirme hasta aquí. ¿Por qué? Tenía miedo de que algo malo pasara. Vámonos. ¿Sí? Sanem. ¿Y el doctor? Dijeron que salió. Una emergencia. Hola, ¿ya estoy aquí? Sí, eso veo. ¿Acaso fuiste al mercado, Sera? Sí, lo que sucede es que pronto regresarán a clases y les compré algo a las niñas. Gulsum, mira lo que traje. ¿Por qué no me avisaste para ir con ustedes? Conozco a mi hija mejor que tú. Ah, tía Sera, esto está bellísimo. Sí, es lindo. Me encanta el color. Seguro se me verá muy bien. Muchas gracias. Ahora vuelvo. Voy a probármelo. Sí, adelante. Tú no estabas en casa y entonces decidí ir a comprar sus cosas. Esperé el autobús de regreso, pero no llegaba y tuve que caminar. Por eso tardé tanto en llegar. Lo lamento. Se nota, te ves cansada. Ferija no ha llegado y tuve que preparar la cena. Hatice, regreso para ayudarte. Voy a cambiarme. No hace falta, ya está todo. ¿Cómo se atreve a comprarle cosas a mi hija? Como si yo no pudiera hacerlo. Contestar tu llamada. Deja tu nombre y mensaje. Y yo me comunico Ferija, más tarde. Ferija, no contesta mis llamadas. ¿En qué nuevo lío te estás metiendo el día de hoy? Tu cara se nota que tienes dolor, Emir. Mucho. Debiste haber escuchado a los doctores y quedarte en el hospital. Está bien, Ferija. Estoy vivo. No sabía que Emir había venido aquí. ¿Por qué no me lo habías dicho? Ya tienes suficientes problemas. Te agradezco que no hayas levantado cargos. No tienes que agradecerme, Ferija. No hubiera levantado cargos de todos modos. ¿Por qué? ¿Pudiste morir?
Ambos nos excedimos. Es todo. La señora Sanem fue al hospital. Estaba preocupada. Sí. Diles que te pidan un taxi. Ya me voy. Sí. No te muevas. Se muda al piso de arriba. Lastimó a ese hombre. Hasta golpeó a Mehmet. No puede seguir así. Él no es una mala persona. Solo son reacciones. Frija, ayúdame a repartir los recibos, por favor. Siéntate. En este momento no es prioridad. ¿Entiende? ¿500? ¿600? ¿700? Sí, es una muy buena mensualidad. Eso no es una mensualidad, es un soborno. Como sea, él aún lo sigue mandando y nosotros lo recibimos. Has estado perdiendo el tiempo trabajando en esa tienda para nada. ¿Qué te pasa? ¿En qué tanto sigues pensando? ¿Qué te preocupa? Aún no lo sé, tía. Tengo un mal presentimiento. Hay que fijar una fecha. Mañana y Mehmet no aparece. Ni siquiera sé dónde vamos a vivir. Y eso es lo que te preocupa. ¿Dónde será tu nido de amor? ¿Y por qué no vendes tu anillo? ¿Para que tengas dónde vivir? Esto no puede continuar. Debo saber cómo compró Mehmet este anillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, tía? ¿Y de qué vamos a vivir? Tu recibo. Vaya. Ya no eres la hija por la que todos pelean. Solo eres la hija del portero. Cansuta en esto. Aprovechas cualquier oportunidad, ¿cierto, Frija? No tienes amor propio. Haces todo el trabajo aquí, solo para estar cerca de él. ¡Ten tu recibo! Está bien. ¿Y qué? ¿Acaso crees que estoy pensando en él? ¡Emir, suficiente! ¿Qué? ¿Debo agradecer que no me denunciara? Además, sé muy bien por qué lo hizo. Le gusta ayudarte. Puedes decirle que no lo culpo. Todo esto continuará a menos que me escuches. ¿Cansó? ¡Shh!
¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Estás loca? Estás torturándonos a ambos por lo que crees y no es justo para nadie, ¿entiende? Ya conocerás lo que es tortura, Férica. ¿Está tu mamá? No, está trabajando en la boutique. ¿Qué pasa, Kansu? Emir fue tras Ferija. Me enojé mucho cuando Sané me lo comentó. Pero es cierto. Emir odia a Ferija. Y es porque aún la ama. Espera, ¿de qué me perdí? Nada. Yo fui la que perdí. Tenía que haberte creído cuando me contaste. Que los viste en el café. Es tan tarde para hacer algo. Emir está envenenado. Ferija es como un veneno que ya corre por sus venas. Ferija, sé a dónde vas, pero no quiero que llegues tarde. Toma esto, es para tu amiga, le ayudará a sus heridas. ¿A dónde va, Ferija? Una amiga de la escuela se enfermó y quiere ir a visitarla. Sí, diga. ¿Puede subir? La espero. Nos levantamos temprano. ¿Cuál es tu itinerario? ¿Cuál es el tuyo? ¿Puedes sugerir algo? La apertura está cerca. Estoy ocupado. Entiendo. No olvides ir al doctor. No te preocupes. ¿Qué se le ofrece? Quiero que venga a limpiar mi casa. Ya no trabajo en eso, lo siento. ¿En serio? Seguramente ya liquidaron completamente la deuda. Pero ya me habría enterado. ¿Sabe? Cree que ya no me tiene confianza. ¿La tendrá en alguien más? La llamaré para la limpieza. Para entonces le buscaré a alguien. ¿Cómo te sientes? Mi madre hizo esto. Es un remedio casero. Medicina alternativa. Lo siento.
Dime otra cosa. Algo que no me hayas dicho ya. ¿Y cuándo te vas? Ya no. Tía Sera, ¿ese chico te hizo algo malo? No, no lo hizo. Entonces, ¿para qué te llamó? Se lo voy a contar a Ferija. ¡Shh! Ferija no sabe nada. Sí, tía. Voy a pasar a ver a tu tío, ¿bien? Está bien. Sigue arreglando aquí. Yo termino. El señor Unal no vendrá hoy. Terminemos con esto. Sí. Parece que el hacer la boda ahora es solo como un sueño. ¿Sabes qué? Podría ser una boda civil. Mehmet, escúchame. Debemos fijar una fecha para la boda. Porque aún no tenemos dónde vivir, ni los muebles. Yo ya estuve pensando en eso. Espero que no sea otra sorpresa como la del anillo. La verdad es que quiero ser yo quien escoja la que será nuestra casa. Ya no trabajaré más y me dedicaré a nuestro hogar. A ser la que mantenga y cuide el orden. No hay sorpresa. Estuve pensando... Creo que Feyyaz no está en una buena situación. ¿Qué te parece si yo me mudo contigo por un tiempo y seguimos rentando? ¿Nuestra casa? ¿Sería con mi tía? Sí, hasta que ella regrese a Alemania. Entonces podríamos buscar otra casa. Sí, diga. Sí, ¿quién es? Hablamos de Gil. Lo espero aquí en una hora. Tengo que irme, Seger. ¿Y quién era el que te llamó? De la oficina de mi padre. Yo iré a ver unos vestidos y después tomaré el autobús. Vete. ¿Bien? Sí. Te llamo más tarde. Nos vemos. Siga ese autobús. No es que quiera que te vayas. Es solo que ayer ya estabas decidido a hacerlo. Estoy contenta de que te quedes. Cuando te conocí, parecía ser muy estricto. Y ahora solo hablo contigo. Decidí ya no trabajar más para ti. ¿Tienes tiempo? ¿Para qué? Acompáñame y lo averiguarás. Buenos días, Risa. Igual será. Buen día. Siéntate. Hacía tiempo que no venía y quise pasar a saludarte. ¿Tienes mucho trabajo? Algo. Es un día tranquilo. ¿Cuánto nos falta del préstamo? Tenía esa duda. Restan 19 meses. Aún nos falta mucho.
Pero Sera, sé que te preocupas por Mehmet, su boda y su futuro. Y yo también. Hablaré con Beisel a su debido tiempo. Mehmet trabajará con nosotros. Eso lo ayudaría y a mí me tranquilizaría. Mehmet tiene que empezar a trabajar aquí o en otro lado para poder hacerse cargo de su casa. Pero no sé cómo vamos a pagar esa deuda si el dinero no alcanza, Risa. ¿El hijo de ese hombre te dijo algo, Sera? No, no. Y no tendría por qué decir algo. Nunca hemos negado nuestra deuda y saldremos de este problema, por muy pesado y duro que sea. Risa, escucha, hay una señorita que quiere que trabaje 2 días y a cambio me pagará la semana completa. Es una amiga de la señora Rumeysa. No sé lo que pienses. Yo quiero que me des una oportunidad. Tú no puedes trabajar. No volverás a trabajar en la casa de nadie. ¿Cómo me puedo llamar a mí mismo hombre si dejo que vayas a trabajar así en tu estado? Risa, por favor, déjame ayudarte. No, no lo harás. Tú no te preocupes, que ya veré cómo pagar. Vaya, vaya. Miren quién está aquí. Bienvenida, Sera. Te ves muy bien. Estoy bien, Beisel. Tengo que irme. Que tengan buen día. Adiós, Sera. ¿Te sucede algo, Risa? No. Beisel, hay algo importante de lo que quiero platicar contigo. Claro. Siéntate. ¿Está buscando al Capitán Levent? Sí, escuché que tuvo un accidente. Se fue. ¿Qué dice? ¿Se fue? ¿Sabe si volverá? No, se fue con la chica de la limpieza. Solo sé eso. ¿Tiene algún recado? No. Mejor me voy. Bien. De niña, tomábamos un pequeño barco. Íbamos a Canlica a comer yogurt. Y mi madre nos contaba la historia de la Torre de la Doncella. Es linda. Decía que los habitantes de los palacios nunca tenían dificultades. Que el mar y el viento siempre se las llevaban todas. Y yo lo creía. Tu mamá tiene razón. El mar y el viento te hacen bien. ¿Venimos por eso? Levent, tienes 8 puntadas en la cabeza. Estabas herido y con sangre. Emir... Emir pensó que había algo entre nosotros. Por eso él me golpeó. Por mi culpa. Y ahora estamos aquí. Probando si tiene razón. No, no quise decir eso, en serio. Dime algo, Ferija. ¿Sobre qué? ¿No necesitas el dinero que te pago? No sé a qué te refieres, Levent. Pero ya he tomado una decisión. Tú no lo hiciste. Emir lo hizo. Él decidió que había algo entre nosotros. Y tú se lo confirmas al renunciar.
Basil, creo que Mehmet podría trabajar aquí. No puedo mentirte. Sinceramente, estaba esperando que lo mencionaras. Entonces ya tendrás una decisión al respecto. Me conoces, Risa. Haría cualquier cosa por ti. No solo somos socios, somos compañeros de vida. Tu hijo Mehmet es bienvenido aquí, pero... ¿Pero? Estoy seguro que Mehmet ha aprendido lecciones de sus errores. Pero tú también tienes otros dos hijos, y yo tengo hijos, y también tengo nietos. Tenemos que cuidar y velar por los intereses de mucha gente. Mehmet puede venir y trabajar aquí con nosotros. Será bienvenido, pero yo voy a ser quien guarde las llaves. ¿No quieres que toque la caja registradora? No quiero que tenga nada que ver con dinero, Risa. Emir Sarrafoglu me espera. Ya llegó, señor. Mehmet, ¿qué haces en este lugar? Vaya, vaya, vaya. Esto sí que es divertirse con lujo. Veo que te gusta. ¿Le puedo preguntar algo? Dígame. ¿Qué es este lugar? No lo ve. Hills. Hills. ¿Buscaba a alguien, señorita? No. Gracias. ¿Qué dices? Son 25,000. ¿Y para cuándo? Un mes. ¿Y si no junto el dinero? Paga o te embargo. Ese es el vecino. Vámonos. ¿Por qué eres tan bueno? En lugar de despedirme, buscas entenderme y ayudar. Avalaste mis mentiras. Emir te creyó el amante de Sanem. Te agredió y tú casi mueres. Y me pides que me quede. Si tú lo ves así, parezco todo un santo. ¿Es en serio? Lo sé. No soy santo. Y no sé qué tanto quiero ser tan bueno. Esto es importante para ti. Para mí no lo es. Tienes razón. Quiero que te quedes. Me da vergüenza que me lo pidas con todo lo que pasó. ¿Nunca evades la mirada? ¿La mirada? Avergonzada.
enojada o asustada, siempre me miras a los ojos. Qué raro. Emir me decía lo contrario. Y yo hasta ahora he visto lo opuesto. Me voy. Bien. Si decides regresar, el yate aquí estará. Si no, esto es un adiós. Capitán, su amiga estuvo aquí. No quiso dejar recado y se fue sin decir nada. Hasta luego. ¿Cómo se supone que resolveré esto? Fue a la Marina e inmediatamente regresó. ¿La Marina? ¿Voy a buscar a alguien? Solo habló con el guardia de la Marina. Está bien. La Marina. Haldun, me voy. He rentado un yate y me iré. Necesito tener paz y tranquilidad por un rato. ¿Sin decirme nada? ¿Vas a abandonarme? Así, sin más. Ya te dije que necesito irme. Sanem, por favor, no seas tonta. No puedes irte así. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que quieres? Quédate y hablemos, por favor. No pudiste encontrar a mi hijo. Tú, Unal Sarrafoglu, no pudo encontrar a su hijo. Te habría sido tan fácil hacerlo. Si tan solo hubieras querido, aunque se escondiera hasta el otro lado del mundo. No puedo jugar a los detectives si se te olvida que él ya es un adulto. No estás preocupado. No lo estás buscando. Esto que haces no es normal. Suficiente, Aizun. ¿Estás enterada de lo que hizo tu hijo? ¿A eso le llamas normal? Primero ataca a un periodista, después agrede a su propia madre. Más tarde, continúa peleándose en el juzgado. Y por último, se va de la casa. ¿Y por todo lo que hizo, lo único que obtiene de ti es indiferencia? Aizun, Emir dejó la casa. Y tú sabes cuál es la razón que tuvo para eso. Creo que hasta Koray también lo sabe. Pero yo no sé nada. No tengo la menor idea de lo que está pasando con mi propio hijo. ¿Eso es normal? Koray lo sabía. Él lo sabía. ¿Qué es lo que me estás ocultando, Aizun? El punto aquí es que no haces nada por nuestro hijo. No tienes derecho a reclamar nada. Aizun. Señora Aizun, no puedo contestarle.
No puedes demandar a tu padre así sin más. Te lo dije. Es casi imposible. La gente en Norteamérica es capaz de demandar hasta las piedras. Nuestro sistema legal es una porquería. Por eso mismo no escogí la profesión de mi padre. ¿Es el hijo del abogado? ¿Te gustaría cambiarlo? No, ya tengo uno y creo que este no sabe nada. Yo no sé de leyes, pero si estás aburrida, puedo ayudarte cuando quieras. Puedes irte por donde viniste. Gracias, Hande. Adiós. ¡Oye, Lara! El coquetear con las chicas es lo mío. ¿Coquetear? ¿Con Lara? Ilker, ni siquiera lo pienses. ¿Por qué no? No le agradan los hombres últimamente. En especial los mentirosos como tú. Adiós. Un momento. Necesito los datos de un cliente. Estuvo en el Hills, tía. Es el lugar que no dejan de mencionar en la televisión como lugar de diversión de la gente adinerada. Llegó y entró en ese lugar de lo más normal. ¿Dijiste que el joven del departamento también estaba en ese lugar? Estoy segura que le habló para tratar algo de la casa. Oye, tía, el asunto es que él me engañó. Dijo que iría con su padre. Ese hombre está ocultándote algo. Gente rica, anillos caros, y ahora lo ves en ese lugar haciendo quién sabe qué. Paga 45,000 por un anillo. Entra al mejor club en Estambul a codearse con la gente adinerada. Creo que me está volviendo loca. ¿Sabes qué es lo que me acaba de preguntar? Que si puede vivir con nosotras. ¡Mehmet! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Anda, ven! ¿Por qué parece que quieres huir? ¿Eh? ¿Y de qué podría huir? Oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Y preguntas qué me preocupa? Pues que se va a casar mi hijo. ¿Ya fijaste una fecha? Así es, en 8 días. Y entonces te vas a vivir a su casa. Así es. Mehmet, si tienes alguna duda, por pequeña que sea, no lo hagas, hijo, ¿eh? No, madre. Ya lo decidiste y no me agrada. Coray, ¿qué haces? No hago nada, Gandhi. ¿Coray? Oh, Aizun está aquí. No abras. Seguro querrá preguntar sobre Mir y no quiero involucrarme. Coray, abre la puerta. ¿De qué estás hablando? Coray, ¿estás ahí? Ella está desesperada. Y tú la vas a dejar allá afuera sin abrirle. Solo porque no quieres involucrarte. Ande, por favor. ¿Por qué estás huyendo de ella? Porque no tengo nada que decirle. Y tú tampoco.
Un segundo. Eso no puede ser. ¿Está diciendo que mi hija no ha asistido ni un solo día a la escuela? Entiendo. Muchas gracias, señorita. Bienvenida. Qué bueno que te veo. Dime, ¿qué tal estuvo tu día? Como siempre. ¿Qué tal la escuela? Como siempre. Lara, ambas sabemos que no has ido a la escuela. ¿Y qué, mamá? Hija, tenemos que hablar de esto. Perdonen, ¿Lara Atabey? Sí, soy yo. Es ella. Esto es para usted. Buen día. Pondría el sistema legal turco todo a tus pies. ¿Por esto no has ido a la escuela? ¿Acaso ya tienes novio, Lara? Olvídalo, madre. ¿Qué vas a hacer ahora, estúpido? No tienes dinero para mantenerte. No tienes. Cada vez que intento acercarme a Emir, pone una barrera y se aleja de mí. ¿Cómo es, Farija, enamorarse? Es como... ¿Alguna vez te has cortado con una hoja de papel? No. Así es. No está mal. ¿Qué tanto lastima el papel? No es un cuchillo. No es algo a lo que le temas. Y no lo esperas. Pero cuando te corta, duele tanto. Y es tan profundo que sufres. Si es así, creo que el amor no es bueno, Farija. Me muero sabiendo que él está allá arriba. ¿Y si se aparece por aquí? No puedo seguir así. No sé cómo resisto cada vez que me mira de esa manera, Gulsum. Farija, ¿te quedarás todo el día ahí? No, pero no voy a ir. Por favor, ven. No la podemos llevar por la fuerza. Farija va a una escuela de ricos. ¿Cómo crees que iría la tuya? No se trata de lo que estás diciendo, tía. Anda, Farija, acompáñame. Farija, te hará bien salir, hija. Ella hará sus cosas. Y tú acompañarás a tu tía Hatice. Sí, está bien. Que nos vemos, Hera. No tardamos. Sí.
Dígame, señor Khaldun. Quiero listo el yate para salir mañana. Sí, señor. Si no vas a la escuela, te toca trabajar. ¡Qué lindo castigo! Si faltas a la escuela solo por diversión, creo que tu castigo debe ser mayor. Pero como estás tan deprimida, esto basta. Te compartiré de mis pastillas. Y trabajaremos. ¿Por qué faltaste a la escuela? Terapia para depresión. Sí, dime. ¿Así contestas? ¿Puedes llamarme mi amor? ¿Dónde estás? En la oficina. Debes estar muy ocupado, ¿no es así? Sí, algo. ¿Ya hablaste con tus padres? Seher, hablamos más tarde. Mehmet, ¿qué pasa? Claro que hablaremos, Mehmet. Así será. ¿Cómo se ve? ¿Acaso no está hermosa? Les pedí que las tiraran, pero olvidaron hacerlo. Usted puede hacerlo. ¿Cuándo se volvió parte de este juego? ¿Fue antes de que su hijo robara mi auto? ¿O usted lo planeó todo? Así fue, ¿cierto? Educó a su hija para esto. Para encontrar a un rico idiota. Quería que tuviera un marido rico y así salir de esta vida. La escuela es tan grande, ¿no lo crees, ¿sí? Mamá? Ojalá que no me pierda. ¿Qué cosas dices? Ojalá que se cumplieran mis deseos de que encuentres gente que te ayude y no te cause problemas ni a tu familia. Mejor sigan, yo tengo un pendiente, no tardo. Mamá. Por Alá, ¿pero por qué esta niña continúa subiendo? Kansu vive allá arriba. Es suficiente, puede irse. Aún no termino. Es suficiente. ¿Esto es en serio?
¿Ya obtuvo su revancha? ¿Ahora va a dejar este lugar? Por favor, salga. El que se va a salir eres tú. Sal de nuestras vidas con todo ese dolor y todo ese odio. ¡Salga, por favor! ¡Salga! ¿Madre? Madre, ¿qué hiciste? ¡Deja de gritar! ¿Qué hiciste? ¿Limpiaste su casa? Por supuesto que lo hice. Así obtiene su revancha y nos deja en paz a todos. Ahora sí me va a escuchar. ¡Ferija! ¡Su venganza es contra mí! ¡Abre la puerta! ¡Que la abras! ¿Cómo te atreves? Ten, tu madre olvidó su paga. ¿Usas a mi madre para castigarme? A mí hazme lo que quieras, pero con ella no te metas. No me vengas con reclamos y lárgate. ¿Me vas a escuchar? Ay, Alá, mi cabeza. Ferija, para, por favor, hija. Ay, Alá, por Alá. Toma. Gracias, mi niña, mi bebé, mi pequeña. Mamá, tranquilízate, no llores. Yo voy a educarte a pesar de tu padre. Mamá, calma, mi tía Cera no tarda. ¿Eh? Hija, ¿no te dijo dónde fue? Y Ferija subió por un pendiente y no regresó. ¿No lo hizo? No. Mejor, yo voy a buscarla. Sí, ve que tu tío no tardará en llegar y comenzará a hacer preguntas. Pero esta niña... ¿Tía Cera? ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo me cansé. Está bien. He dormido en estos Te días. Ayudo. Ayúdame Vamos. A levantar. Ay. ¿Ahora qué vas a decir? ¡He escuchado todas tus mentiras! El primer día de escuela estaba muy asustada. Al igual que todos. Pero yo era diferente. Ustedes siempre hablaban de viajes de fin de semana. No podía decir que soy la hija de un conserje que jamás viaja. Ferija, ¿crees que voy a escuchar esto? Mi madre limpiaba casas todo el día. Yo le ayudaba. Y tuvimos que regresar a vivir a ese sótano. No sé de dónde soy, Emir. ¡Eres mía, Ferija! ¿Entiendes? ¡Mía! Yo no soy de tu clase social. Te pregunté qué haría si fuera la hija de un conserje y nunca respondiste. Y no lo hiciste porque eso te importa. ¿Importarme más que tú, Ferija? Eso dejó de ser importante después de amarte tanto. ¿Tú crees que yo te engañé? ¡Pero me engañé a mí misma! Después me callé por miedo a perderte. Me engañaste. Me mentiste desde el primer día, Ferija. Dije no amarte aquel día en la biblioteca. Ahí fue cuando mentí. Ah,
Por favor, Sera, deja que te tome la presión. Váyala, no quiero que lo hagas. Solo estoy un poco mareada, pero estoy bien. Has tenido varias cirugías. Deberías ir al hospital. Y ahora, ¿dónde está Mehmet? Él me dijo que no tardaría. Espero que mi tío no se dé cuenta. ¿Y Feriha dónde está? ¿Por qué sigue arriba? Tendré que ir por ella. Ay, por Alá, ya tranquilízate. Estoy bien, no pasó nada, ¿sí? Voy a estar bien, Hatice. Deja de ponerme nerviosa. Yo solo me preocupo por ti. Hija, abre la puerta. ¡Hola, Homer! Ven, déjame besarte. ¡Qué pesado está esto! Insisto en que hay que hacer algo. ¿Qué más tarde? ¡Ah! Ese debe ser Mehmet. ¿Y tú dónde estabas? Tu madre se desmayó. ¡Ay, Alá! Madre. Hatice. Madre, ¿estás bien? Estoy bien, sí, bien. Luego te platico, hijo. ¿Quieres? Siempre dijiste que yo huía de ti. Aun cuando estábamos juntos, y esta era la razón. No te creo nada. ¡Emir! Lo hice por miedo a perderte. Te digo la verdad. Fue una gran estupidez. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a hablar de estupideces, Feriha! ¡Hasta aquí! Te amo, Emir. ¡Solo mentías! ¡Todo era mentira! Piensa lo que quieras, pero eso es verdad. Cuando huiste, me culpé. Terminamos y yo me culpé. ¡Lloraste y me culpé! ¿Por qué no huyes ahora? ¡Llora! ¡Di que se acabó! Ya no quiero huir más. Vas a pagar por todo. Por cada minuto. Por cada hora. Por cada día en que me mentiste. Por todo. Por todo vas a pagar, Feriha, ¿me entiendes? Por todo. Por todas tus mentiras. Usted lo planeó desde el inicio. Así fue, ¿cierto? Educó a su hija para esto. Para encontrar a un rico idiota. Quería que tuviera un marido rico y así olvidar esta vida. Sí, Risa. ¿Qué pasa? Nadie se desmaya de la nada. Vamos, dímelo. No es nada. Olvídalo. ¿Estás enojada con Mehmet? ¿Es por lo de su boda?
que se casa el próximo viernes? ¿Es eso, será? No, Risa, solo fue un desmayo. No es nada. Ah, lo tengo. Algo te dijo ese muchacho. Es por lo de nuestra deuda. No, Risa, no. Es en serio. No pasa nada, es solo cansancio. ¿Y tú así quieres trabajar? Eso no es posible. Oye, tía, si tú sabes algo... Ah, ya te lo dije. Yo no sé nada, nada. Ah. Farija, ¿qué le pasó a mamá? Quiero que me digas la verdad. ¿Acaso es por mi boda? Psst, oye, ¿o aún sigues molesta por lo del anillo? ¡Idiota! ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! Ah, esos dos siempre pelean como perros y gatos. Nunca van a parar. ¿Qué haces? No puedo dormir. Yo tampoco. ¿Recuerdas cuando dijiste que el odio era una forma de amor? Tenías razón. Yo los vi. Emir estaba tan enfadado porque la ama, a pesar que la odie. Llegará el día en que no la perdonará. Y yo estaré ahí para él. Yo haré olvidar a Emir. Usted lo planeó desde el inicio. Así fue, ¿cierto? Educó a su hija para esto. Quería que tuviera un marido rico y así olvidar esta vida. Sí, lo hice.
¿Quién no lo haría? Solo quería lo mejor para ella. Un buen matrimonio. Y que lograra salir de aquí. Un destino muy diferente al mío. Soy culpable. ¿Qué madre no quiere eso? Si esto es un crimen, voy a cometerlo toda mi vida para cada uno de mis hijos. Madre, por favor, perdóname. Perdóname. Veriga. Escucha. Él no se irá de aquí. Debemos irnos. ¿Entiendes? Tenemos que salir de aquí. ¿Estás bien? No te vi. No sé cómo pasó. Está roto. Discúlpame, ¿quieres? Olvídalo. ¿Te llevo al doctor? No, gracias. Solo me duele un poco. Entonces te llevo a comprar un nuevo teléfono. Están arreglando el mío y este solo lo usaba temporal. Entonces, permíteme pagar. ¿Quién te crees para pagarme algo? Solo pagaré tu teléfono. Yo lo rompí. ¡Te digo que no! Déjame compensarte. Si quieres compensarme, no vuelvas a manejar. Soy Emir. Feriha. ¿Feriha? Uh-huh. ¡Emir! ¿Dónde está? Perdón, pensé que estaba libre. Está bien, es solo que no la encuentro. ¿Qué? Mi pulsera, ¿no la ves? Mejor me voy. ¿Qué te pasa? ¿No puedes ayudarme? Azra. ¿Quién te dio mi nombre? Qué gentil eres. Madre, no podemos huir. Feriha, ya son muchas mentiras. Esto está fuera de control. Él está herido. Y está buscando venganza. Él ya no es el que conociste, hija. Y no parará hasta destruirnos. Nos seguirá a donde vayamos, y eso es lo que quiere hacer. Le haremos frente. Ya no puedo soportarlo, hija. Ya no puedo. No puedo verte sufrir, Feriha.
Mamá, lo solucionaremos. Así sea. Feriha, estoy muy emocionada. Me siento como si nunca hubiera ido a la escuela y fuera mi primer día. El año pasado así sentía. Y mira, todo ha cambiado tanto. Risa, escúchame. Ya decidí empezar a trabajar en esa casa. ¿Será? No me hagas esto, escúchame. Solo te pido eso, Risa, que me escuches. No podemos pagar la deuda con lo que ganas. Solo podremos hacerlo si me dejas trabajar, Risa. Dije que no. Lo haré, sí lo haré. Por supuesto que trabajaré, Risa. No importa si es limpiando, lavando o planchando. Trabajaré de lo que sea, Risa. Solo déjame hacer aquello que conozco tan bien. ¿Para mañana tienes algún plan? Ningún plan. Estoy libre para tu propuesta. Supongo que cambiaste de opinión. No. Será una sorpresa, querida. Lista. Te ves linda. Así es. Me gustaría ser yo quien te llevara. Creo que tú tienes cosas que hacer. Aún así, tenemos tiempo para llevarte. No, padre. Emir me va a llevar. Él me ayudará en mi primer día. Este es tu primer día en la escuela. No pienses en otra cosa más que en eso. ¿Entiendes? No te preocupes. Mira, Feriha, es tan tierna. Está hermosa. Amo los animales. Qué información tan importante. ¿Qué tal, Lara? Bien. ¿Y tú? ¿No fuiste a la escuela? No tuve ganas. Pero traes ropa casual. ¿Y eso qué? No importa. Voy a cambiarme. Así estás bien. Haldun, ¿sabes cuánto me gustan las sorpresas? Pero podrías darme una pista al menos. Vámonos. Olvidaré lo de cambiarme. ¡Eres mía, Feriha! ¿Entiendes? ¡Eres mía! Yo no soy de tu clase social. Me engañaste. Me mentiste desde el primer día, Feriha. Dije no amarte aquel día en la biblioteca. Fue ahí cuando mentí. No puedo. Es muy duro estar aquí. ¿Eres de primer año?
Segundo. Toma tanto tiempo el acostumbrarse a estar aquí. Por cierto, soy Asra. Feriha. Sí, diga. Hola, ¿la señora Sera? Sí, soy yo. ¿Sera Hassan, es usted? Ah, no soy yo. No hay alguien que se llame así. Aquí vive una extranjera, es Sophie. Buen Tengo día. Tengo un paquete para Sera Hassan. Démelo. Deténgalo un momento. ¿Cómo que no sabe nada de Emir? No sabemos. ¡Ah! Oh. ¡Feriha, qué tal! ¿Qué ellos no habían terminado, eh? Denme un minuto. Secreto de Estado. Feriha. Nadie sabe nada. ¿Dónde está Emir? No lo sé. ¿Esperas a alguien? No. ¿Quién es? Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Creo que te conozco de algún lado. A mí también me parece haberte visto antes. Y díganos, ¿ustedes de dónde se conocen? Es que nuestros padres son socios de un hotel. Te seguiré mostrando la escuela. Bueno. Nos vemos. Un momento. ¿Nos disculpas? Emir, ¿no vas a decirnos nada? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? Estaba preocupada. No te preocupes. Vamos. ¿Qué fue eso? No lo sé. Y esto no me gusta nada. Tus amigos no saben nada. No tienen por qué saber. ¿Eres tan buena persona, Emir? Después de todo, ¿aún estás protegiendo a Feriha? No es así. Solo no hago evidente mi estupidez. Te veo después, voy al sanitario. Está a la izquierda. De acuerdo, gracias. Si me hubieras preguntado, no estoy de humor para el mar. Y además, aquí... Aquí era donde pensabas dejarme. Sanem.
Cada una está en el lugar que le corresponde, ¿no lo crees? Ahora yo estoy con Emir. ¿Y tú? Todos tus sueños se han vuelto realidad. El chico que soñaste salió de las revistas y tomó tu mano. Y tus sueños se destruyeron. Estás de lo más contenta al lado de Emir. Y me lo debes, Kansu. Todo a causa de mis errores. Creo que estás en deuda conmigo. Anda, di lo que quieras, Feriha. Pero Emir nunca volverá a ser tuyo, entiéndelo. Emir jamás se hubiera acercado a ti de no ser por mí. Eres el arma con la que Emir me lastima. Y no serás nada más. Él nunca te amará. Jamás amará a nadie como a mí. Eres una mentirosa. Y solo estás tratando de convencerte a ti misma. Tienes razón en no creerlo. Porque nunca nos viste juntos. Nunca viste cuánto me amaba. Que tengas buen día. Emir, allá está tu amiga, llorando en el baño. ¿Kansu? Si así se llama. ¿Qué tiene? Hablaba con Feriha y está llorando desde que ella se fue. Aquí tiene. Gracias, Sera. Dejaré esto aquí. Provecho. Yo quedé muy sorprendida hace rato. Me alegra tanto escuchar que le dicen Sera. Es lindo. Así es. Sera es un lindo nombre. Tiene toda la razón, señorita. Permítame decirle que su significado es brillante o blanco. Es interesante. Sera, ese nombre tiene un significado mayor para mí. Mehmet. 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 Sí, dime. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Me siento un poco mal. Tal vez sea un resfriado. Y tengo que trabajar en la noche. Entonces vete a casa y descansa. Yo pasaré por ti en la noche, ¿de acuerdo? Ahora vete. ¡Ay, estoy tan contenta de escuchar su voz, señora Rumeysa! Se fue usted muy lejos. Papá. ¿No crees que ya es tiempo de decirle la verdad? Sí, sí, estamos bien. Yo sigo trabajando con quien me recomendó, la señorita Sophie. La chica extranjera que viene de Bélgica, ¿así es? Sí. La señorita me dijo que su padre es turco y que usted me recomendó. Por eso trabajo aquí. ¿No lo hizo? ¿Usted no la conoce? De acuerdo, sí. Que esté bien, tengo que colgar, pero... dele todos mis saludos al señor Orhan, por favor. Que esté muy bien, cuídese, adiós.
¿Pero qué es lo que pasa aquí? No entiendo nada. Y usted, apártese de aquí. ¿Qué le pasa? No puede ser. Esa mujer dice que no la conoce. Ahora déjeme salir de aquí o llamaré a la policía. Y estoy hablando en serio. ¿Qué es lo que le pasa, Sera? ¿Por qué me engañó y me trajo a trabajar aquí? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo ya no quiero su dinero. Ahora apártese. No me toque. Déjeme pasar. No me toque. Por favor, Sera. ¿Qué le hiciste a Kansu? Pregúntale a ella. No puedes soportarla, ¿verdad? La usaste. Usaste su casa, su familia. ¿Ella te recuerda todo lo que perdiste? No entiendes nada. Solamente arruinó tu juego. Perdiste tu preciado juguete. Y todo por ella. Es lo que te duele. Solo puedes herirme una vez. ¡Feriha! Continuará.